Hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Continuando con nuestro tema de impuestos departamentales, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la relación entre la nación y el municipio, cómo interactúan estas dos fuerzas y cómo la una depende necesariamente de la otra, ¿ok? En la Constitución se habla que pues propendemos por ser un país descentralizado, ¿sí? Pero somos centralizadamente. Digamos que dependemos mucho del gobierno nacional central para la destinación de recursos, ¿ok? Hay que avanzar mucho más en el tema. No sé si federalizarnos, es decir, tener una organización político-administrativa un poco como la tiene Estados Unidos, inclusive Brasil, sea lo más idóneo, en donde en este caso, cada departamento, con base en sus recursos, pues se defienda, mira a ver cómo se puede defender. Lo cual es malo, ¿sí? Porque hay departamentos que son más ricos que otros, ¿sí? Un Chocó que si bien es cierto, pues tiene muchos recursos naturales, pues no goza de la misma industrialización que tienen otros departamentos, ¿sí? Y esto llevaría a un desequilibrio. Entonces, digamos que no estamos lo suficientemente maduros como para llegar a eso. Digamos que hay que potenciar lo que tenemos a nivel de organización territorial con el propósito pues, de seguir aprovechando los recursos y de una u otra manera seguir, digamos que, al amparo del Estado, ¿okay? Entonces, frente a esta relación entre la nación y el municipio, básicamente hay que hablar de cómo se pueden usar los recursos que llegan al municipio. Recuerden que el Gobierno Nacional Central recauda unos impuestos desde la DIAN, recauda lo que es renta, IVA, vuelvo y digo, retención en la fuente, pues no es un impuesto, pero es un anticipo, se recauda también a través de la DIAN y lo que hace la DIAN después es transferirle esos recursos a cada uno de los municipios, pero lo transfiere en proporción a lo que se ha recaudado por concepto de esos impuestos en cada uno de sus municipios. Y segundo, esos recursos que se transfieren tienen una destinación específica, ¿ok? Que eso ya hemos hablado en anteriores videos. Entonces, básicamente acá lo que vemos es cómo se pueden usar los recursos que llegan al municipio. Mire que el 55% de esos recursos que llegan al municipio deben ir destinados a temas de educación. Okay, específicamente, y no se pueden gastar esa plata en otros, que es que hubo un deslizamiento que cero, esa plata va porque va a educación, okay. El 22% se destina a temas de salud, el 10% a temas de inversiones con propósito general, el otro 10% a temas de agua y saneamiento, que no se ha podido resolver en La Guajira. Y el 3% al tema de asignaciones especiales, ¿ok? Entonces, en este orden de ideas, y pues teniendo en cuenta este tipo, esta estructura o esa destinación específica que se hace de recursos, hay que decir que la ejecución del presupuesto, digamos que especialmente en el rubro de inversión, en ese 10% de inversión, digamos que está relacionado no solamente con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo del municipio, sino también con líneas generales de política económica, por un lado, política económica y social, ¿sí? Del orden nacional. Por eso es que, digamos que es normal encontrar metas comunes entre la nación y el municipio, como mejorar la educación, aumentar la cobertura en salud, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que de esta forma, el sistema presupuestal cuenta con varias herramientas mediante las cuales los municipios, digamos que reciben unos recursos del gobierno, de ese gobierno nacional central, y pueden, digamos que, cofinanciar proyectos de inversión del municipio, ¿okay?
Entonces, vamos a hablar a continuación acerca de, digamos que, cómo se discuten esas herramientas y lo vamos a hacer con algunos ejemplos, dependiendo del sector económico al que se puede llegar a orientar de destinados recursos, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que hablar específicamente de lo que es el Sistema General de Participaciones, el famoso SGP. ¿Ok? Este. Digamos que tal y como lo hemos visto en anteriores presentaciones, en anteriores sesiones sincrónicas, un tipo de ingresos para los municipios son esas transferencias que se hacen por parte de la nación. Y esas transferencias se hacen mediante el Sistema General de Participaciones, el famoso SGP. Esos dineros puntuales que vienen a través de esa transferencia de la nación se destinan a educación, a salud, a agua potable, a inversiones con propósito general y a algunas asignaciones especiales, que era lo que veíamos en el slide anterior. Aquí digamos que en particular esos recursos del Sistema General de Participación en educación se pueden utilizar en las siguientes actividades: para el pago de personal docente y administrativo de las instituciones públicas, en temas de contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales. Se puede también utilizar para la construcción de infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y funcionamiento de las instituciones educativas. En tercer lugar, se puede destinar para la provisión de la canasta educativa. Y en cuarto, para las actividades destinadas ¿a qué? A mantener y a evaluar y promover la calidad educativa de esas instituciones. ¿Ok? Luego, en el sector salud, esos recursos que provienen a través del Sistema General de Participaciones se pueden utilizar en lo siguiente: en financiación del régimen subsidiado de salud. Ustedes saben que hay un régimen subsidiado y un régimen contributivo. El contributivo, pues, paga sus aportes. Y el subsidiado, digamos que ahí el Estado se mete la mano al bolsillo y cubre ese acceso al sistema de salud de aquellas personas que no están vinculadas a un trabajo formal, es decir, que no cotizan a salud. Entonces, se utilizan para eso, se utiliza también para la prestación del servicio de salud a la población de bajos recursos no cubierta por el régimen subsidiado y a temas de acciones de salud pública. En temas de sector de agua y saneamiento, esos recursos se destinan para subsidios a la población de los estratos 1, 2 y 3, que eso está mal. Siempre lo he dicho, eso no se puede seguir pensando en que esa estratificación y que porque una persona está ubicada en un estrato 1 necesita subsidio, no necesariamente hay que buscar otra métrica, otro criterio para medir eso. Se pueden hacer inversiones en tema de infraestructura, equipos para macro y micro medición, es decir, los estudios y o diseños para la instalación de medidores en fuentes de abastecimiento y en sitios de consumo. Todo lo que tiene que ver con el agua no contabilizada, es decir, la diferencia entre esa agua suministrada y el agua facturada en los municipios. Todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional de las entidades del sector de agua potable y saneamiento. Todo lo que tiene que ver con esquemas regionales de abastecimiento del servicio y pagos de deuda. En temas de inversiones de propósito general, esos recursos que van del Sistema General de Participaciones se pueden destinar a temas de servicios públicos, vivienda, sector agropecuario, transporte, temas ambientales, para centros de reclusión, para temas de recreación y deporte, de cultura, prevención y atención de desastres, promoción del desarrollo, atención a grupos vulnerables, equipamiento municipal, desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional, justicia, restaurantes escolares e empleo. ¿Okay? A todo ese tipo de sectores se puede destinar esos recursos que manda directamente la nación y que van con inversiones de propósito general, que van bajo ese rubro. ¿Okay? Y todo lo que tiene que ver con las asignaciones especiales. Ahí digamos que se pueden destinar esos recursos a temas de municipios con ribera en el río Magdalena. ¿Por qué? Porque estos son municipios que tienden a, en época invernal, a inundarse. Entonces, se va creando ese tipo de ahorro ahí para ese tipo de situaciones si es que se llegan a presentar. Temas de alimentación escolar, resguardos indígenas legalmente constituidos,
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, el famoso FONPET. Digamos que ya mirándolo un poco más a nivel de distribución de este componente, tenemos que municipios con ribera en el río Magdalena se destina el 2%, no es prácticamente mucho. Para temas de alimentación escolar, un 12%. Para temas de resguardos indígenas legalmente constituidos, un 13%. Y para temas del FOMPE, que es todo el tema pensional, 73%. Así es como se distribuye ese componente. ¿Okay? Digamos que aquí es importante, perdón, es importante destacar que el Departamento Nacional de Planeación, el famoso DNP, tiene a disposición de los municipios ese un sistema de información, se denomina el Sistema de Información y Consulta de Distribuciones de Recursos Territoriales, es el famoso SICODIS, ¿sí? Que básicamente ese SICODIS contiene información agregada y también tiene información detallada de las distribuciones de estos recursos del Sistema General de Participaciones, pero también información detallada del Sistema General de Regalías, ¿ok? Recuerde, el Sistema General de Regalías se da cada 2 años, no se puede incluir en el presupuesto, pero el Sistema General de Participación sí, ¿listo? Básicamente ese SICODIS permite realizar una serie de consultas de cada municipio y cuando uno entra a ese municipio le va a mostrar los recursos que le han sido distribuidos por cada vigencia, con la información por cada uno de los sectores para que la pueda utilizar, ¿ok? Con eso, digamos que con ese tipo de sistema de información, la administración municipal cuenta con datos detallados, cuenta con datos detallados de los recursos que le son proporcionados vía Sistema General de Participaciones y vía Sistema General de Regalías, ¿ok? Digamos que el giro de los recursos del Sistema General de Participaciones es realizado por la entidad nacional correspondiente según el sector. Entonces, no es que la DIAN coja a la topa Tolondra y comience a distribuir plata por todo lado, no, sino la DIAN lo canaliza a través de unas entidades que son las que están creadas para direccionar y hacer que esos dineros lleguen a los sectores que, para los cuales han sido remitidos, ¿okay? Básicamente, digamos que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, básicamente el Ministerio de Vivienda en temas de recursos de agua potable y de saneamiento básico, y el Ministerio de Hacienda en tema de asignaciones especiales, son esas entidades que se encargan de recepcionar esos recursos que le envía la DIAN para ellos entregarlos a cada municipio dependiendo de ese sistema general de participación y dependiendo del sistema general de regalías. Y una vez, digamos que esos recursos han sido transferidos, los recursos quedan incorporados directamente en el presupuesto municipal, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos esa distribución de los dineros del sistema general de regalías, ¿ok? Digamos que ese sistema general de regalías es otro tipo de ingreso que proviene ¿de dónde? De la nación. La nación es la que, bueno, y digamos que aquí se puede generar algún tipo de inquietud porque anteriormente, digamos que las empresas le daban directamente las regalías al gobernador o al alcalde, ¿sí? Y estos hacían fiestas con esos recursos. Se lo robaban, se lo malgastaban, no se veían las obras, etcétera, etcétera, hasta que por allá en el gobierno de Santos, lo que se hizo fue decir, no, mire, no más, esa platica me la entregan a mi gobierno nacional central, me la entregan y yo me encargo de distribuirla, de hacerla llegar a sus municipios en justas proporciones. ¿Por qué? Porque esos municipios y esos departamentos se robaron esa plata, la despilfarraron de cabo a rabo, y lo que se hace ahora es que se toman esos recursos y se distribuyen a nivel nacional, a nivel de los 1.130 municipios que tiene el país. ¿Okay? Eso es lo que se hace a través de ese Sistema Nacional de Regalías. Entonces, digamos que esos dineros que son dineros que recibe el Estado. ¿Y por qué los recibe? Básicamente como una compensación por la explotación de recursos naturales que no son renovables, petróleo, gas, carbón, minería, etcétera, etcétera. Entonces, los recursos
de esas regalías no se incorporan dentro del presupuesto del municipio, sino que se deben llevar por aparte, ¿okay? ¿Por qué? Porque como esto se hace únicamente cada 2 años, entonces no se pueden ingresar dentro del presupuesto. Esa es la razón por la cual no aparecen en el presupuesto del municipio. Entonces, digamos que esos recursos se canalizan a través de unos fondos regionales. Los recursos, digamos que se manejan por medio de varios fondos que son cuentas mediante las cuales se administran esos recursos y depende de ciertos objetivos, porque cada uno de esos fondos tiene un propósito específico. Entonces, por ejemplo, tenemos inicialmente lo que es el Fondo de Desarrollo Regional, el FDR, y el Fondo de Compensación Regional, que es ese fondo al que se le destina el 62% de los recursos del Sistema General de Regalías. Ese Fondo Nacional de Desarrollo, ese Fondo de Desarrollo Regional, digamos que tiene por objetivo básicamente mejorar la competitividad de la economía y promover el desarrollo social, perdón, promover el desarrollo social, económico, institucional y ambiental de esos municipios, y eso se hace mediante la financiación de proyectos regionales, ¿okay? Básicamente esos recursos, digamos que se distribuyen entre departamentos. Ahora recuerde que Bogotá, por su característica de distrito capital, pues tiene la connotación de un departamento. Entonces, cuando hablamos de departamentos, incluimos ahí a Bogotá. Y básicamente, digamos que esa distribución se hace atendiendo criterios de población y de pobreza relativa que existan en ese departamento. Luego viene lo que es el Fondo de Compensación Regional, que está también dentro de este 62%. Ese Fondo de Compensación Regional, básicamente, allí se destina la financiación de proyectos en los municipios del país con mayor focalización en los pobres, con prioridad en zonas de frontera y de periferia, toda la zona del Catatumbo, zonas de periferia de los municipios, etcétera, que son los más golpeados por temas de violencia, vandalismo, delincuencia, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas se atacan a través de ese fondo de compensación regional, ¿okay? Luego viene el FSTEL, que recibe más o menos un 10%. Ese FSTEL, digamos que se conoce como el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. El objetivo de ese fondo, pues básicamente es aumentar la capacidad científica, la capacidad tecnológica y la capacidad de innovación en las regiones. Entonces, si usted de pronto está en una región y tiene un proyecto, tiene una idea que se puede tangibilizar, pues digamos que puede utilizar ese FSTEL con el propósito de recibir algún tipo de apoyo, ¿ok? Luego viene lo que es el FOMPET, que es el que a través del cual se canaliza el 7% de los recursos de estas regalías. El FOMPET, pues, es básicamente el Fondo de Ahorro Pensional Territorial y su objetivo o su objeto es básicamente contribuir al pago de las pensiones que las entidades territoriales tienen a su cargo. Y por último tenemos lo que es el Fondo de Ahorro y Estabilización. Aquí no lo tengo. Ese fondo de ahorro y este y fondo de ahorro y estabilización, digamos que sus recursos salen de lo que suena feo, va a sonar feo, pero suena de lo que sobra, ¿sí? De lo restante, después de la distribución en todos estos fondos que hemos dicho, ¿okay? Entonces, eso que sobra va a parar al fondo de ahorro y estabilización. Vuelvo y digo, suena mal, pero así es, ¿listo? Entonces, esos poquitos recursos que le llegan a ese fondo de ahorro y estabilización, digamos que tiene como objetivo generar un ahorro en momentos en que los ingresos por regalías crecen, así como de pronto, digamos que estabilizar los gastos en momentos en que las regalías se disminuyen, ¿okay? Entonces, digamos que ese es el que nos da, se nos vuelve como un marranito ahí donde tenemos ese ahorro, que en donde crezcan, donde nos vaya bien en regalías, ok, se sigue engordando, ¿sí? Pero si nos va mal, si no hubo buena regalía, no hubo buena explotación, pues lo que se hace es se rompe el marrano, se gasta la plata y volvemos a comprar otro marranito para empezar a llenar. Básicamente es eso, ¿okay? Esa es como la dinámica que se utiliza en este tipo de fondos, ¿okay? Digamos que ese sistema general de regalías, esos dineros,
Son distribuidos, pues tal cual como lo vemos aquí en la gráfica. El sistema general de regalías, digamos que, bueno, el funcionamiento del sistema general de regalías, el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación de ese sistema general de regalías, porque como les digo, por ahí se han robado todo lo que han querido, ¿sí? Entonces, esto ya tiene mucha más vigilancia. Todo lo que tiene que ver con la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo y proyectos de inversión en municipios ribereños del Magdalena y Canal del Dique, digamos que hacia ese tipo de situaciones, hacia ese tipo de proyectos, se destinan recursos del Sistema General de Regalías, ¿ok? Viene entonces también hacia el FOMPED, hacia el FECETEL, asignaciones de... directas a los municipios productores o por los cuales se transportan los recursos naturales no renovables, porque es que puede ser que usted no sea productor, pero por su territorio pasan tuberías, tienen que hacer canales, todo ese tipo de cosas, entonces digamos, ahí se beneficia. Puede que usted como departamento o como municipio no tenga recursos, pero por el simple hecho de prestar su terreno para que pasen por ahí este tipo de, ¿cómo lo llamamos? Sí, tuberías, canales, etcétera. Eso le permite a usted ser beneficiario también de ese tipo de aportes, ¿ok? Y está el FDR, que es el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación Regional, el FCR, ¿ok? Entonces, digamos que así es como se distribuyen todos los recursos que llegan a través del Sistema General de Regalías, ¿ok? Y aquí viene una parte fea y es de lo que hemos estado hablando mucho a lo largo de estas presentaciones. Y es que cuando se habla de recursos públicos, también se habla de temas de corrupción, se habla de tema de falta de transparencia, se habla de tema de robo y desfalco de los recursos públicos, etcétera. Entonces, básicamente, estas herramientas y mecanismos son, aquí vamos a mostrar unas herramientas y unos mecanismos para lograr una administración transparente. ¿Esto qué quiere decir? Esto, digamos que va orientado a temas de transparencia en la administración municipal, ¿sí? Perdón, temas en la transparencia en la administración municipal. Básicamente, esto tiene que ver con qué. Digamos que es del interés de todos nosotros como ciudadanos y como, bueno, también como funcionarios públicos, que los recursos del municipio pues se administren de forma transparente, ¿sí? ¿Por qué hay que administrarlos de forma transparente? Para que alcancen, para que esos recursos, esos pocos recursos que nos han dado, se puedan utilizar en lo que se necesita, ¿ok? Sucede que para poder alcanzar esta meta, digamos que es importante entender las maneras en las cuales se malgastan o se... ¿Cómo es el adjetivo? El sinónimo. Se malversan los fondos públicos, ¿ok? Y también es importante, digamos que, conocer cuáles son los mecanismos con los que se puede combatir este tipo de comportamientos, este tipo de actividades delictivas, ¿ok? Entonces, básicamente aquí lo que vamos a ver es, o vamos a explicar cuáles son los actos de corrupción más comunes. ¿Y cómo poderlos contrarrestar? ¿A través de qué? A través de la participación de nosotros, a través de la participación ciudadana. Pues digamos que por un lado, porque somos un componente del Estado, pero también desde las entidades de control del Estado, por otro lado, ¿ok? Entonces, básicamente, digamos que las herramientas y mecanismos para lograr una administración transparente están catalogadas en tres grandes grupos. Ay, perdón. La primera, todo lo que tiene que ver con riesgos de corrupción. La segunda, con temas de participación ciudadana. Y tercero, con entidades de control. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el primero, que son los riesgos de corrupción. ¿Listo? Digamos que frente a esos riesgos de corrupción, digamos que en el manejo de los recursos públicos, digamos que ese manejo de esos recursos públicos siempre son posibles los actos de corrupción. Y suena feo decirlo, ¿sí? Digamos que casi que uno puede decir que la corrupción es un riesgo inherente de la administración pública.
¿Qué quiero decir con inherente? Es un riesgo propio de la actividad que se está desarrollando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay falta de controles, porque básicamente se ha hecho casi que como que común que el funcionario de turno llegue y robe, ¿sí? Y pues ya como que no nos duele tanto. Y eso está mal porque nos hemos ido acostumbrando a eso. Entonces, digamos que una definición de corrupción es el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado, hacia el beneficio también, digamos que hacia el beneficio personal. Entonces, los actos de corrupción básicamente se caracterizan por el abuso del poder, que puede, digamos que, puede ser un poder público o puede ser un poder privado, y las ganancias o los beneficios obtenidos pueden ser personales o para un tercero. ¿Okay? Y no siempre, digamos que tienen que ser en aspectos monetarios, ¿sí? Puede ser en temas en especie, en algún beneficio, algo por ahí se le puede estar facilitando a ese tipo de personas. En Colombia, digamos que los indicadores de corrupción pues, presentan unas cifras preocupantes. Según el índice de percepción de corrupción, eso fue el año 2018, hay uno ya mucho más recientes. Ese índice de percepción de la Organización Transparencia Internacional nos muestra que el índice de transparencia llegó a 36 puntos de un máximo de 100 para Colombia. De esa forma, digamos que nuestro país ocupó el puesto 99 entre 180 países que hacen parte de este indicador, que hacen parte de esta medición que se hace. Y de acuerdo con una entidad que es de Justicia y Fede Desarrollo, se logró identificar que los delitos asociados a las formas de corrupción más frecuentes son los siguientes. Cohecho por dar u ofrecer. Básicamente ese cohecho consiste en dar u ofrecer dinero u otra utilidad a un servidor público por un acto que deba ejercer en desempeño de sus funciones. Eso se llama cohecho impropio. Por retardar o omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes, esto es cohecho propio. ¿Ok? Entonces, el cohecho se divide en dos, cohecho impropio y cohecho propio. El impropio, pues digamos que le dan una prebenda por hacer su trabajo, eso está mal, ¿sí? O el cohecho propio es, digamos que le dan un reconocimiento por retardar o por generar algún tipo de obstáculo al desarrollo de su propio trabajo, ¿ok? Entonces, eso es un delito. Por ejemplo, en un proceso de licitación, el funcionario a cargo recibe regalos por parte de un particular que está entre los proponentes de la licitación. Eso es cohecho impropio, ¿okay? Digamos que aquí también tenemos lo que es omisión del agente retenedor o recaudador, ¿sí? Consiste en que el agente de retención o autorretención de impuestos no los transfiera al Estado. No sé si de pronto usted es nombrado agente de retención del IVA, de retención en la fuente, pues, y usted no transfiere esos recursos que ha estado captando el público, no los reintegra al Estado, pues básicamente está cometiendo este delito, omisión del agente retenedor o recaudador. Por ejemplo, una ex notaría fue sentenciada, una ex notaría, fue sentenciada por no consignar a la respectiva seccional de la DIAN el dinero por conceptos de retención en la fuente en transacciones realizadas dentro de la notaría. Qué gravísimo, ¿sí? Otro delito, concusión. Consiste en que un servidor público induzca a alguien a darle o prometerle dinero u otra utilidad al mismo servidor o a un tercero. Podría darse también cuando se solicita un pago mayor que el debido por la realización de las funciones propias del cargo. Por ejemplo, si en un proceso de licitación el funcionario público encargado pide al proponente una suma de dinero por realizar el proceso. Y otro ejemplo es el peculado por apropiación, que consiste en que un servidor público se apropia, ya sea en su beneficio o en el de un tercero, de bienes del Estado o bienes particulares que son administrados por el Estado. Esto pasaba muchísimo con la SAE, ¿ok? La sociedad administradora de activos especiales, todo lo que le capturan a los narcotraficantes y eso. Esos recursos, digamos que son administrados por la SAE y en épocas anteriores lo que hacía era que se los arrendaban a personas por unos montos irrisorios para que ellos explotaran ese tipo de activos.
Hoy en día, pues como hemos visto, se han estado dando a personas pobres, a comunidades grandes, para que aprovechen esos tipos de terrenos y ahí puedan desarrollar proyectos productivos. Por ejemplo, un funcionario que tiene a su cargo un programa de subsidios los otorga sin que los beneficiarios cumplan los requisitos para hacerlo, ¿okay? Entonces, presten mucha atención a estas definiciones porque estos salen en el examen, ¿okay? Los ejemplos, entonces, ¿este ejemplo a qué corresponde? ¿A cohecho, a omisión de agente retenedor, a concusión o a peculado? ¿Ok? Entonces, como para que lo tengan presente, porque eso digamos que sale en el examen. Digamos que todos estos son ejemplos de crímenes, porque esos son crímenes que, junto con otros del mismo tipo, están descritos, están tipificados dentro del Código Penal. Eso está entre los artículos 397 y 434 del Código Penal. Y también existen conductas que significan un riesgo de corrupción, como las famosas disciplinarias que se encuentran en el Código Disciplinario. Están las fiscales que se derivan de las disciplinarias o que esas condiciones, digamos que son derivadas de un mal manejo de los recursos y obviamente pues generan un detrimento patrimonial ¿para quién? Para el Estado. Entonces, de esta manera, como parte de la política anticorrupción del Estado, digamos que existen una serie de lineamientos para la gestión del riesgo de corrupción en las entidades públicas. Toda entidad pública tiene esa gestión del riesgo de corrupción, ¿ok? Y dentro de esa gestión de sus riesgos se incluyen procesos para identificar, para valorar y para mitigar la ocurrencia de esos riesgos de corrupción y su resultado, básicamente, o digamos que su entregable es un mapa de riesgos que debe ser publicado anualmente por cada entidad pública, ¿ok? Desde el punto de vista de la participación ciudadana, digamos que aquí sí hay que entrar a indicar que la participación ciudadana es necesaria en la construcción de un presupuesto que esté acorde con la realidad social y económica de quién, pues del municipio, ¿ok? En ese sentido, la ley 1757, no me acuerdo del año, por ahí como el 2015, ley 1757. Digamos que esa ley en lo concerniente puntualmente a lo que es la participación en la formulación del presupuesto, establece que los gobiernos regionales y los gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y de estrategias de participación en la programación de sus presupuestos. También, digamos, en todo lo que tiene que ver con la vigilancia y la fiscalización de la gestión de los recursos públicos. Y también hay un factor importante, que los gobiernos de los entes territoriales previstos en la Constitución y la ley podrán realizar ejercicios de presupuesto participativo, básicamente en los que se defina de manera participativa la orientación de un porcentaje de los ingresos municipales que estas autoridades definan autónomamente en consonancia con los objetivos y metas del plan de desarrollo de ese municipio. Digamos que con el fin de dar cumplimiento a todos esos lineamientos, básicamente se han establecido unos mecanismos de participación de diversa índole por parte de algunos municipios, ¿sí? Por ejemplo, en la ciudad de Medellín se aplica una metodología basada en cuatro fases. ¿Para qué? Para poder lograr toda una participación, una planeación participativa del desarrollo local. Por ejemplo, aquí está. Esto es lo que pasa en Medellín. ¿Listo? Entonces, hay cuatro ejes y esos cuatro ejes están orientados a combatir temas de corrupción en la ciudad de Medellín. El primero es lo que se conoce como la planeación participativa. ¿Ok? Esa planeación participativa básicamente consiste en llegar a acuerdos con los actores del territorio. ¿Mediante qué? Mediante la conformación de consejos comunales y con una estrategia de diálogos sociales. Ahora, esto funciona en algunos. El hecho que funcione, por ejemplo, en Medellín, no significa que funcione en todo el país, ¿sí? Por ejemplo, en La Guajira,
No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque cuando usted va a hacer esta planeación participativa, entonces llega una empresa, por decir algo, una empresa que va a montar un acueducto, ¿ok? Y esta entidad llega y lo primero que tiene que hacer es reunirse con las comunidades indígenas, mostrarles el proyecto, venderles el proyecto para que ellos se lo compren y digan, ah, ok, listo, se lo apruebo. Casi nunca los aprueban. ¿Por qué? Porque ellos esperan plata de por medio, los líderes quieren sacar una muy buena tajada de ese tipo de cosas, y las empresas dicen, no, pues no, entonces no traigo agua. Y por eso el problema que hay en La Guajira, porque no se desarrolla completamente esa planeación participativa, porque las personas que han nombrado para eso quieren enriquecerse, ¿sí? Que quieren sacar ese tipo de proyectos, pero con beneficio propio. Y eso está mal, ¿okay? Entonces, vuelvo y digo, si esto bien funciona en Medellín, no significa que es aplicable a a todas las regiones del país, ¿okay? El otro pilar tiene que ver con la priorización participativa. Por definición, esa priorización participativa es una priorización participativa por parte de la ciudadanía de cuáles son los proyectos que deben ser prioritariamente financiados, ¿sí? Lo cual se refleja en el correspondiente POAI de acuerdo a la disponibilidad de recursos, ¿ok? Entonces, la comunidad se pone de acuerdo y dice, no, mire, lo más importante en este momento es, qué sé yo, pensar en temas de energías limpias y mirar cómo construimos algo que, poner paneles solares, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace ese proyecto? ¿Será que hay plata para eso? ¿Será que hay una necesidad mucho más importante que la compra de paneles solares? Dicen, ah, no, sí, es que imagínense que cuando llueve, se tapan las alcantarillas. Ah, entonces, ese proyecto tiene mayor prioridad. Entonces, hagámosle a ese primero. Y el otro lo vamos dejando ahí en el plan de ordenamiento del municipio, ¿okay? Viene luego lo que es la etapa de ejecución, que es básicamente una, digamos que ahí la sociedad funge una función de control social por parte de la comunidad hacia la actividad, hacia ese proyecto que se está desarrollando. Luego viene una actividad de seguimiento, que básicamente, pues digamos que es todo lo que tiene que ver con seguimiento, monitoreo, control y valoración, de acuerdo a unos sistemas de seguimiento que están implementados por quién, por la administración local. ¿Okay? Entonces digamos que esto ha funcionado muy bien en Medellín, pero no significa que va a funcionar tal cual para el resto de ciudades. ¿Okay? Otros municipios, digamos que implementan otras estrategias o estrategias en este mismo sentido. Aunque pues también depende del tamaño y la capacidad institucional de los mismos. Porque si hay gente que es floja para esto y no quiere sacar el proyecto adelante, pues fácilmente lo puede hacer y le pone talanqueras al tema, ¿ok? Pero, ah, bueno, aquí es importante destacar que la ley 1712 de 2014 establece las disposiciones relacionadas con el acceso a información pública de todas las entidades públicas del país. Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos acceso a entrar a un sistema de información grande para poder entrar y consultar cómo va el avance de los proyectos, en qué se está gastando la plata, por qué hay tanto sobrecosto, etcétera, etcétera, con el propósito de, pues, que también hagamos un poco de control y de veeduría a esos proyectos. Desde el punto de vista de la participación ciudadana, digamos que todo lo que tiene que ver con las entidades territoriales, aquí digamos que además de la participación puntual en temas que tienen que ver específicamente con presupuestos, hay unos mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede participar en decisiones de las entidades territoriales. En este caso, digamos que la ley 1757, dentro de la norma, no me acuerdo los artículos, pero digamos que dentro de esa ley, se estipula que las administraciones deben designar a las secretarías para poder establecer todo un sistema de participación y además se establece unos derechos ciudadanos frente a los procesos de participación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos participar en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública y el control político, ser informado oportunamente y con claridad
sobre el derecho a la participación ciudadana. En el caso de las expresiones asociativas formales e informales, ser sujeto por parte de las administraciones públicas de acciones enfocadas a su fortalecimiento organizativo, recibir información oportuna y veraz para poder ejercer las acciones de participación y, por último, recibir capacitación para una mayor comprensión de la gestión pública y las políticas públicas. ¿Okay? De esa misma manera, digamos que se estipulan unos deberes ciudadanos que son propios al proceso de participación. ¿Cuáles vienen siendo esos deberes? Informarse sobre los aspectos de interés público sobre los cuales pretenden promover discusiones públicas, sobre aquellos sometidos a discusión por las autoridades públicas o sobre aquellos que dispongan las instancias que integran la oferta institucional de instancias de participación ciudadana, respetar las decisiones tomadas en las instancias de participación ciudadana y, por último, para el caso de las expresiones asociativas formales, rendir cuentas a quienes las integran y o a las comunidades a las que representan, a las que representan de las discusiones y decisiones adoptadas. ¿Okay? Eso desde el punto de vista de la participación ciudadana y nos queda el tercer ítem, que es todo lo que tiene que ver con entidades de control. Aquí, frente al tema de las entidades de control, pues digamos que hay que mencionar que hay entidades de control del orden nacional y entidades de control del orden territorial o, bueno, municipal. ¿Listo? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues existen varias entidades que tienen una serie de funciones que están relacionadas con el control fiscal y con el control disciplinario de las actuaciones de los funcionarios públicos. Esto, digamos que se puede agrupar en las siguientes categorías. Tenemos lo que son el control con enfoque disciplinario, que es realizado por el Ministerio Público, que está conformado por la Procuraduría General y por la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, así como las personerías municipales y distritales a nivel territorial, representadas por un personero. Las funciones de este Ministerio Público son la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de los que desempeñan funciones públicas. En este sentido, su enfoque es más de tipo disciplinario, es decir, se ocupa de... Perdón, ahora tengo rezagos del COVID. Entonces, en ese sentido, su enfoque es más de tipo disciplinario, es decir, se ocupa de vigilar las actuaciones de los funcionarios públicos respecto al cumplimiento de la ley, de sus funciones y de que su actuar sea conforme a los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, la expedición de una resolución municipal sin el cumplimiento de los requisitos de ley o que vaya en contra de derechos de los ciudadanos podría dar pie para una investigación por parte de la personería municipal. Tenemos el control con enfoque fiscal, que ya digamos que es más delicado, y ese control con enfoque fiscal es realizado por las contralorías. En el nivel nacional, obviamente, pues está la Contraloría General de la República y existen además las Contralorías Territoriales, que no es que dependan directamente de la Contraloría General. Y además se clasifican, esas Contralorías Territoriales se clasifican en Contralorías grandes, medianas, pequeñas y especiales. Las funciones de esas entidades, de esas Contralorías, son la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. De esa forma, los controles ejercidos por estas entidades están más orientados hacia el correcto uso de los recursos públicos. Por ejemplo, la celebración de un convenio que implique inversión de recursos entre entidades públicas para la ejecución de un programa y en el cual no se cumpla el objetivo del mismo, puede ser objeto de investigación por parte de quién, de la Contraloría, dado que se habrían invertido recursos públicos sin un beneficio para la población. Tenemos también las veedurías. Digamos que en el caso del distrito capital de Bogotá existe lo que es la veeduría distrital, que es un órgano de control y vigilancia de la administración en todo lo concerniente a la gestión administrativa de la ciudad. Asimismo, en varios municipios se han conformado mecanismos de participación llamados veedurías ciudadanas, enmarcadas en lo dispuesto en la ley 850-2013 y que reciben apoyo de entidades públicas. Estas entidades pueden ser constituidas por los ciudadanos o por organizaciones civiles.
Y tenemos la auditoría, que la ejerce la Auditoría General de la República, que es una entidad que ejerce la vigilancia del control fiscal, que ejerce la Contraloría General. Además de estas entidades, el Consejo Municipal tiene entre sus funciones la de ejercer control a la administración municipal y para ello puede hacer citaciones a los funcionarios respectivos e incluso al personero y al contralor. Y ahora vamos a hablar, porque como se nos avecina la actividad de la unidad 2, que habla acerca del impuesto de vehículos, vamos a enfocarnos puntualmente en el impuesto de vehículos, ¿ok? Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque este tipo de impuesto, digamos que representa un buen rubro para los municipios, para los territorios. Digamos que hoy en día los municipios de Colombia, pues digamos que tienen la potestad de cobrar y de recaudar diferentes tipos de impuestos territoriales. ¿Para qué? Pues obviamente para ayudarse a financiar esos proyectos sociales y urbanísticos que tienen planeado desarrollar en ese municipio. Entonces, digamos que en esta sesión vamos a hablar sobre tipos de impuestos y el marco normativo que regula esos impuestos, ¿okay? Sucede que según el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, que usted ya se lo deben saber al derecho y al revés, que dice que todo ciudadano colombiano se enorgullece por ser ciudadano y no sé qué, pero ese enorgullecimiento significa que, entre muchas cosas, el numeral 9 indica que tiene que ayudar a cubrir los gastos los gastos en los que incurre el Estado para desarrollar su función pública. Entonces, eso es lo que dice el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política. Y ahí, pues, nos dice que, pues, todos los habitantes del país debemos contribuir a la financiación de los proyectos públicos mediante contribuciones, mediante tasas o mediante impuestos, ¿okay? De ahí que los municipios y departamentos de Colombia, digamos que tienen la potestad de definir los impuestos mediante los consejos municipales, mediante las asambleas departamentales. ¿Para qué? Para conseguir dinero para la financiación de proyectos sociales y urbanísticos, y además, pues digamos que poder cobrar y recaudar esos impuestos territoriales. Entonces, mire que tal y como pasa a nivel nacional, que no es que el presidente le ocurrió poner un impuesto y entonces lo puso por decreto y hay todo el mundo a pagar, no. Ese, para la creación de un impuesto, el impuesto tiene que ir el proyecto de ley al Congreso de la República, Senado y Cámara, para que sea discutido, ajustado y, si lo consideran, implementado, porque lo pueden rechazar, ¿ok? Entonces, digamos que hoy en día existen diferentes impuestos territoriales, como el impuesto de industria y comercio, como el impuesto digamos que todo lo que tiene que ver con el impuesto de vehículos, la sobretasa bomberil, el impuesto predial, el impuesto al alumbrado público, la sobretasa a la gasolina, etcétera, etcétera. Y adicional a eso, digamos que los municipios y departamentos también tienen la potestad de establecer las fechas de vencimiento de esos tipos de impuestos o de gravámenes y el marco normativo que lo regula. Entonces, todo lo que tiene que ver con sanciones, cómo se van a cobrar, etcétera, etcétera, todo eso lo hace ese estatuto tributario de ese municipio o de ese departamento. Entonces, digamos que en esta sesión, pues vamos a abordar uno de los impuestos territoriales más importantes y que obviamente genera muy buenos ingresos a los territorios colombianos. Y estamos hablando específicamente del impuesto de vehículos, ¿okay? Digamos que para analizar este tipo de impuesto, nos vamos a ubicar, lo vamos a ver con la óptica de Bogotá, ¿listo? Entonces, básicamente, para analizar este tipo de impuesto, pues nos ubicamos en la ciudad de Bogotá, en donde tenemos lo siguiente. Tenemos el hecho generador, o sea, ¿qué me activa el cobro de ese impuesto? Pues básicamente el hecho generador de este impuesto, es decir, ¿por qué se paga ese impuesto? Se paga por la matrícula porque tengo la posesión o la propiedad de un vehículo, ¿okay? Segundo ítem a tener en cuenta, el sujeto activo. Entonces, el sujeto activo de este impuesto es en donde está matriculado ese vehículo.
a esa jurisdicción de la matrícula es a donde se paga el impuesto. Por eso es que usted ve que acá en Bogotá, digamos que hay una serie de incentivos para aquellos vehículos que estando matriculados fuera, desisten de esa matrícula y vienen y se matriculan en Bogotá. Entonces, eso es una serie de trámites, de pronto es un poquito engorroso, pero digamos que les dan unos beneficios. Dice, mire, va a tener un descuento del 50% en los tres siguientes impuestos de vehículos que vaya a pagar o alguna cosa por el estilo. Entonces, básicamente el sujeto activo en este caso es el gobierno local en donde está matriculado ese vehículo, para el caso que estamos viendo en Bogotá. ¿Listo? Tercero, el sujeto pasivo, o sea, nosotros los contribuyentes. El sujeto pasivo de este impuesto es el propietario o el poseedor de ese vehículo que está matriculado en este caso en Bogotá. Aquí también se incluyen los vehículos de servicio público. ¿Cuándo se causa el impuesto? Ese impuesto se causa el 1 de enero de cada año, con excepción de los vehículos nuevos. ¿Por qué? Porque si usted va y compra un vehículo nuevo hoy al concesionario, hoy lo matriculan, pagan esos derechos y hoy se causa ese impuesto. ¿Okay? Pero ya con todos los vehículos que están transitando, se causa el 1 de enero de cada año. Quinto, ¿cuál es el periodo gravable de este impuesto? El pago de este impuesto se realiza cada año en dos fechas. Una con un plazo con un descuento del 10% y el último plazo sin descuento y sin sanción. Para ambos casos hay que tener en cuenta el calendario tributario, es decir, Bogotá saca un calendario tributario, la DIAN saca un calendario tributario. Entonces a usted como contador le toca estar pendiente de esos dos calendarios para no ir a faltar en el pago de alguno de esos impuestos. Sexto, la base gravable. ¿Sobre qué se paga ese impuesto? Yo puedo decir, ah, no, mi vehículo vale 30 millones y sobre eso voy pago. No, así no funciona. Entonces, ¿cuál es la base? Se paga sobre el valor comercial de los vehículos que están determinados anualmente ¿por quién? Por el Ministerio de Transporte. Nadie más en Colombia, sino el Ministerio de Transporte se encarga de sacar un listado de todos los vehículos con lo que vale cada vehículo para ese año. ¿Okay? Y en último lugar, tenemos la planeación tributaria. Para este proceso es fundamental contar con el calendario tributario para podernos programar para realizar los respectivos pagos de los impuestos territoriales en las fechas en donde aplica el descuento. ¿Por qué se le llama esa planeación tributaria? Porque si usted no hace esto, fácilmente usted se ve expuesto o su riesgo aumenta de no pagar un impuesto en la fecha correspondiente. Y cuando eso no se paga, usted incurre en sanciones. ¿Okay? Entonces le sale muchísimo más caro. La primera acción de planeación tributaria es pagar los impuestos a tiempo, tener eso totalmente controlado y ordenado en la organización. ¿Listo? Bien. Entidades que intervienen en el impuesto de vehículos. Entonces, digamos que aquí lo primero es el Ministerio de Transporte, porque es el que provee la base gravable, es decir, los avalúos de todos los vehículos de esa ciudad. Entonces, al ser el ministerio un ente nacional, pues provee todos los listados de avalúos de vehículos a nivel nacional. En segundo lugar, el Ministerio de Hacienda, que es el que otorga y determina las tarifas de los vehículos. Y hay que tener presente que esas tarifas aplican para todo el país, ya que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte son entidades del orden nacional. Y tercero, la Secretaría Distrital de Movilidad para el caso de Bogotá, que es el que estamos viendo, es la entidad que se encarga del inventario en Bogotá, así como cada municipio se encarga de su respectivo inventario. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se determina el avalúo del ministerio? Pues, ¿cuáles son los componentes de la base gravable? Prácticamente. Entonces, tenemos lo primero es la clase del vehículo. Si es un automóvil, si es un vehículo de carga, si es un vehículo de pasajeros o es una motocicleta. Primero se clasifica ese tipo de vehículo. Luego se mira las características del vehículo. ¿Cuál es su marca? ¿Cuál es su línea? ¿Su modelo? ¿Y su capacidad? ¿Ok? Digamos que aquí el Ministerio de Transporte tiene en cuenta estos elementos que hemos mencionado.
la clase del vehículo, ¿sí? Si es de carga, de pasajeros, etcétera, y las características del vehículo. Entonces se tiene en cuenta la marca, la línea, el modelo, la capacidad, etcétera, etcétera. Y todos esos datos. Entonces digamos que aquí la línea, cuando hablamos de esta línea del vehículo, digamos que en la línea hay un problema. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se emiten las tarjetas de propiedad, allí se indica la clase del vehículo. Está la marca, está la línea, pero en la línea no colocan la línea específica que colocan, sino que colocan básicamente la línea general. Por ejemplo, tenemos una Toyota Prado, pero sucede que la Toyota Prado tiene muchísimas líneas. Está Prado Diesel, Prado Automática, Prado Mecánica, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí se está cometiendo un pecado porque cada una de esas tiene unas particularidades. Y tenemos también el modelo, tenemos la capacidad. Digamos que hoy existen los vehículos híbridos que tienen el componente de gasolina y el componente eléctrico. También están los vehículos totalmente eléctricos, ¿sí? Todos estos elementos, digamos que hacen parte del avalúo que emite a través de una resolución por allá hacia el final del año el Ministerio de Transporte, ¿ok? Ahora bien, digamos que a través del SIBGA, SIBGA, a través del SIBGA, se puede cotejar y verificar el avalúo de un vehículo, sobre todo para procesos de compra y venta de los mismos vehículos, ¿ok? Posiblemente usted se estará preguntando acerca de los vehículos blindados. Pues bien, digamos que para ese tipo de vehículos, los vehículos blindados, en Bogotá se liquida un 10% adicional de la base gravable. Esos vehículos blindados tienen un 10% adicional sobre la base gravable. Es más caro el impuesto para esos vehículos. ¿Por qué? Porque son blindados, son más grandes, son más pesados, etcétera, etcétera. Y si el vehículo es un vehículo clásico o antiguo, pues se liquida sobre el 50% de la base gravable. O sea, tiene un descuento del 50%. ¿Ok? Entonces, Mintransporte profiere la resolución a finales de noviembre de cada año. Digamos que aquí salió la resolución número 2021-30. 456-765 el 26 de noviembre de 2021, y ahí sale digamos que el avalúo que hizo el ministerio para ese tipo de vehículos, ¿ok? Para todos los vehículos que están acá en Bogotá, circulando en Bogotá. Clase de vehículos, entonces tenemos los sedán, el rural, familiar, una casa rodante, las famosas pickups, los furgones, furgonetas, camiones, acoplados, otro tipo de acoplados, los semirremolques, los colectivos y las camionetas de pasajeros. ¿Okay? Más o menos esas son las clases de vehículos. ¿Cuáles son las tarifas? Digamos que la tarifa es la tasa por aplicar sobre la base gravable del vehículo, que es establecida anualmente mediante un decreto ¿de quién? Del Ministerio de Hacienda, para determinar el valor del impuesto. La tarifa varía de acuerdo con el uso, si es particular o público, y también varía dependiendo del avalúo del vehículo. ¿Okay? Las tarifas, digamos que esto a diciembre de 2022 no lo he actualizado. Anualmente el Ministerio de Hacienda reajusta los valores absolutos del impuesto sobre vehículos y automotores, de que trata el artículo 145 de la ley 488 del 98 y establece los rangos de avalúos a los cuales se aplicará la tarifa correspondiente. Para la vigencia 2023, están definidos según el decreto 258 del 23 de diciembre de 2022. De acuerdo con el artículo 33 de la ley 2199 de 2022, la tarifa del impuesto de vehículos automotores establecida en el artículo 145 de la ley 488 del 98 tendrá 0,2 puntos porcentuales adicionales a partir de la vigencia 2023. Es decir, así como incrementa el salario mínimo, como incrementan la canasta familiar, pues también incrementa el impuesto. ¿Okay? De acuerdo con las normas descritas, las tarifas son: vehículos particulares, automóviles, camperos, camionetas, las famosas station wagon, vehículos de carga y de pasajeros,
desde 0 hasta 52.483.000 pagan un 1.7% de tarifa. Entonces, por ejemplo, si su vehículo está avaluado por el Ministerio de Transporte en 35 millones, a 35 millones le saca el 1.7%. Y ese 1.7% es el valor que usted va a pagar. ¿Ok? Si el carro vale más de 52.483.000 un peso y hasta 118.083.000, paga una tarifa del 2.7% sobre el avalúo del vehículo. Si vale más de 118.083.000 un peso, paga 3.7% de tarifa. Si es un vehículo público, paga una tarifa del 0,7%. Si son motos mayores de 125 centímetros cúbicos, pagan 1.7% del valor del avalúo y derechos de semaforización que equivalen a 2 salarios mínimos diarios legales vigentes. ¿Okay? Eso es básicamente como la tarifa que se aplica. Hay una serie de incentivos a los vehículos eléctricos e híbridos, aunque lo de los híbridos se va a acabar, pero digamos que a nivel de vehículos eléctricos, si el vehículo es nuevo, la base está constituida por el valor de factura de la factura de compra sin incluir el IVA y el impuesto se liquida en proporción al número de meses que resten del respectivo año gravable. Digamos que la fracción de mes se tomará como un mes completo y cuando son importados directamente por el usuario o por el propietario o poseedor por el valor registrado en la declaración de importación. Para los vehículos eléctricos, las tarifas aplicables no podrán superar el 1.2% de su valor comercial, que es básicamente un incentivo que se tiene a los vehículos eléctricos e híbridos en el impuesto de vehículos automotores. Y a partir del año gravable 2021 hasta el 2030, se establecen en Bogotá los siguientes descuentos. Si son vehículos eléctricos nuevos que se matriculen en Bogotá, tendrán derecho a un descuento del 60% del impuesto sobre vehículos automotores por los 5 años siguientes a aquel en que se ha matriculado el vehículo. Los vehículos eléctricos de servicio público tipo taxi nuevos que se matriculen en Bogotá tendrán derecho a un descuento del 70% del impuesto por los 5 años siguientes a aquel en que se ha matriculado el vehículo. Los híbridos nuevos que se matriculen en Bogotá tendrán derecho a un descuento del 40% del impuesto por los 5 años siguientes y los vehículos eléctricos de servicio público tipo taxi ya matriculados en Bogotá tendrán derecho a un descuento del 70% del impuesto por 5 años a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo 780 del 2020. Entonces, pues digamos que esto era lo que les quería comentar. Quería cerrar con todo el tema del impuesto de vehículos para que tuvieran un brochazo de conocimiento sobre el tema, para que vieran la importancia que tiene, cómo se calcula, porque eso es lo que se necesita en la actividad. Entonces, por favor, revisen bien esta sesión, estúdienla, practíquenla para que puedan desarrollar y sacar adelante esa actividad. ¿Ok? Dejemos por ahí por hoy. Les agradezco mucho la asistencia y nos vemos dentro de 8 días. ¿Ok? Cuídense mucho. Que pasen bien.